tal, amigos? Les habla David Aguirre y mi amigo Oscar Alexander Nova. Nos estamos aquí en una travesía, ¿no? Una travesía, ¿por qué parte? Por la vereda Villacarola, por la parte de la finca La Despensa, y vamos a coger por el río, la vereda hacia arriba, hacia la montaña, hacia la vereda Guanelles. Oiga, Oscar, vemos mucha diferentes tipos, especies de pájaros. Sí, gracias a Dios, a través de los árboles vienen muchas especies de aves que vienen y comen de pronto el plátano que se encuentra, el maíz que se encuentra dentro de la finca. Entonces se la pasan mucho en los árboles con esos frutos comiéndolo, y vienen a eso, y salen y se van y vuelven en la mañana o en las tardes. Un clima bastante agradable, ¿no? Sí, un clima delicioso. Gracias a Dios tenemos mucha naturaleza alrededor, y la vereda Villacarola y Guanelles tiene eso en especial, que tiene un clima muy, muy cálido, y pues a través de la montaña pues baja mucho el viento. Y para la gente que tiene zika, ¿qué es mejor que caminar? Sí, ¿cierto? Para la gente que tiene el zika, sí, y el chikungunya, venga y eche una caminadita. Sí, porque es que la cama lo juega a uno prácticamente. Sí, una caminadita y viene aquí a sudar, y verá que es contra el zika. Ok, seguimos nuestro recorrido hacia la montaña. ¿Hacia qué parte? Vamos a coger por todo el riachuelo, hasta llegar hasta unas cascadas, hasta un puente tabla, y llegamos casi a la vereda Guanelles. Ok, vamos hoy lunes de zapatero, lunes odiado por Garfield. Por aquí nosotros estamos haciendo ejercicio. Los invito a todos los regiomontunos, casanareños, y a todo el país que pueda ver este video, que venga y visite Villacarola, la vereda Guanelles, que es un destino turístico espectacular y que muy pronto lo vamos a tener en deporte extremo y muchas cosas más. Es tiempo de tomar agua. Oiga, precisamente está la cueva de la energía. Salimos fuertes para seguir nuestra caminata hacia la montaña aquí en Villacarola. Este Monterrey Casanare, Villacarola, Guanelles. Un paraíso para disfrutar. ¡Combatiendo el Zika! ¡Yes! Los invito a que vengan y disfruten de este paraíso de Villacarola, Guanelles, Jeguaro. Vengan y disfruten, pásenla rico, cascadas, montañas, una caminata ecoturística que se pueda hacer especial, y pueden venir a que la pasen rico. Y los invito, Villacarola, la puerta turística de Monterrey.